Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva emisión de Código Ferretero TV, programa 193 en esta quinta temporada, donde compartimos con vos todo lo que pasa en el sector ferretero a nivel local y provincial y también lo que sucede en la industria nacional. Estamos a las vísperas de un acontecimiento muy importante para el sector en Mar del Plata, como será el aniversario de la fundación de la ciudad el próximo domingo 10 de febrero y en conmemoración de ello también el primer desfile de modas y herramientas organizado por Cafamar y Uferba aquí en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a estar hablando de eso, vamos a compartir una entrevista con Olga Martínez, presidenta de Mujeres Ferreteras, que nos va a dar detalles también sobre lo que están organizando para este evento tan importante para la Cámara. También, si hablamos de eventos, se viene una nueva edición, la edición 2019 del Encuentro Ferretero, organizado también por Cafamar, algo que ya el año pasado tuvo un éxito rotundo en nuestra ciudad con toda la cadena de valor uniéndose y mostrando los beneficios que tiene el sector ferretero para los comerciantes y también, en definitiva, para el consumidor final. Vamos a estar hablando de eso también, vamos a compartir una entrevista con Gustavo Ares. Como siempre, los consejos útiles de Roberto De Nucci. Nos había quedado pendiente de la semana pasada ver qué pasaba con la pintura con rodillo y hoy lo vamos a estar también develando. Los unboxing, por supuesto, los sorteos y las nuevas herramientas que se lanzan al mercado. Verás que tenemos muchísimo contenido para compartir a lo largo de los próximos 28 minutos. Así que te propongo que te quedes porque aquí comienza el programa 193 de Código Ferretero TV. El primer tema tiene que ver con algo que va a estar sucediendo mañana. Si vos estás viendo el programa en la emisión estreno, la original del día sábado, mañana domingo se va a estar llevando a cabo a las 19 horas en Villa Victoria el primer desfile de moda y herramientas organizado por Cafamar con el apoyo institucional de Uferba, la Unión de Ferreterías de Buenos Aires, el auspicio especial de USIP y una importante cantidad de empresas, de marcas que colaboran justamente presentando sus herramientas y también el sector de la moda de Mar del Plata, que de manera especial se ha comprometido justamente para llevar adelante este evento en conjunto, mancomunadamente, entre Cafamar, CIMA y obviamente todas las instituciones que tienen que ver con el sector empresario marplatense. Decíamos, una fecha especial, aniversario de la Fundación de Mar del Plata, un lugar también especial como es la Villa Victoria, allí en la calle Mateu 1851, y un momento único para compartir, para revivir y obviamente para disfrutar con colegas ferreteros. Esto va a estar sucediendo mañana domingo 10 de febrero en la ciudad de Mar del Plata, en Villa Victoria, la primera edición del desfile de modas y herramientas convocado desde Cafamar. Y a propósito de esto que te contábamos, vamos a ver cuáles son los preparativos que han estado desarrollando desde Cafamar y en particular desde el sector de Mujeres Ferreteras. Estuvimos conversando con Olga Martínez, que es la presidenta de Mujeres Ferreteras, y así nos cuenta qué nos vamos a encontrar mañana, Olga. El desfile de Villa Victoria del día domingo, que se hará a las 19 horas, va a consistir en una muestra de herramientas de empresas marplatenses y algunas de Buenos Aires, donde se va a poder mostrar la evolución de la herramienta, ya que va a haber algunas muestras que van a pertenecer al museo que Cafamar como cámara tiene en este momento. Va a ser un espectáculo muy bonito, muy llamativo. Los estamos esperando en Villa Victoria, domingo día 10 de febrero a las 19 horas. Esperamos que asistan y ya van a ver que lo van a disfrutar porque va a ser muy lindo. También la moda va a estar presente, ¿no? Sí, claro, va a estar la Cámara de la Moda, que nos va a estar apoyando, la Cámara de Peluquerías y algunas empresas de ropa de Mar del Plata. ¿Cómo fue que surgió esta iniciativa, esta idea? Esta iniciativa surge ya hace un buen tiempo. Todo data de algún viaje que hizo Gustavo Are con algunos integrantes de la moda a la ciudad de Rosario, según sus versiones, y luego me lo propone en un viaje a La Plata,
Y me gustó mucho la idea y ahí empezamos a trabajar. Ya hace cerca de año y medio, dos, que venimos trabajando, y los últimos 3-4 meses hemos trabajado muchísimo en equipo, tanto Cámara de Ferreterías como Cámara de la Moda, peinadores y empresarios de Mar del Plata en ropa y herramientas. ¿Cómo surge la idea de llevar este desfile a ese espacio tan clásico de Mar del Plata como Villa Victoria? Esto surge a partir de que yo conozco a Alejandra Ponce de León, que tiene algún vínculo con la municipalidad en el sector turismo, y a la señora Luisa Porta, que es la presidenta del grupo de señoras que dirigen el Museo Villa Victoria. Me conecto con ellas y empezamos a hablar de un desfile, les gusta la idea, luego me ofrecen el espacio y de ahí en más elijo el 10 de febrero porque me parece una fecha muy espectacular para que nosotros desarrollemos una actividad así. ¿Qué se va a encontrar aquella persona que vaya el 10 de febrero a las 19 horas a Villa Victoria a ver este desfile? ¿Con qué se van a ir luego del desfile? Se van a ir encantados de haber visto algo muy, pero muy lindo. Lo demás es para que nos vayan a visitar. Sé que se van a ir muy encantados, les va a gustar y no falten. Vayan porque va a estar muy, muy lindo. Si querés ganarte una cena para 4 personas, escuchaste bien, una cena para 4 personas en el restaurante La Martina, esto es en Santa Clara del Mar, ya podés participar. Es muy simple, buscá en nuestra fanpage la imagen del sorteo del concurso de Código Ferretero TV Cafamar y La Martina. Compartilo con algún amigo que quieras invitar justamente, o con algún familiar, alguna persona con la que quieras compartir esa cena. Deja tus últimos 3 números de documento y dale like a nuestra fanpage. La semana que viene vamos a estar develando quién es el ganador de este sorteo de una cena para 4 personas en La Martina. Incluye postres, pero no bebidas, a tenerlo muy en cuenta. Participá, que también tenés tu chance. Como ya sabes, las herramientas tienen un rol muy importante en Código Ferretero TV. Por eso, en esta oportunidad, te proponemos que compartamos el siguiente unboxing. Antes de la pausa, repasemos las distintas vías de comunicación. Tenemos una fanpage que es Código Ferretero TV en Facebook, donde podés participar de los concursos, de los sorteos, pero también estar enterado en instante de todo lo que pasa en el sector. También tenemos un canal de YouTube al que te podés suscribir, activar la campanita de notificación y por supuesto también estar enterado al instante de cuando existe una notificación para ver, por ejemplo, todos los programas completos. En YouTube buscanos como Código Ferretero TV. Y si querés contarnos qué pasa en tu empresa, en tu comercio, quizás lanzamiento de algún producto y demás, escribinos, hacelo, envíanos un email a info@códigoferreterotv.com.ar. Te propongo que compartamos la primera pausa del programa y quédate porque todavía hay mucha más información. Herramientas Argentec. Herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec. Adquiéralas en su ferretería de confianza. Duracril. Disfruta de tu hogar.
Ferretería Destreza es el lugar donde está lo que necesitas. Ferretería, pinturería, electricidad, sanitarios, herrajes, máquinas, bulonería. Calidad, atención, amplio surtido y stock. Todas las marcas, ofertas exclusivas. Ferretería Destreza, Tejedor 2002, esquina Alice. Llega el momento de los consejos útiles, los tips de Roberto Dinucci. La semana pasada hablábamos de pinturas, de aplicar pinceles, pero en esta oportunidad queremos completar ese informe. Rodillos para pintura esmalte sintético. Que nos cuente Dinucci cuál es el más conveniente para utilizar. En el programa anterior estuvimos hablando de los pinceles para pintar. Hoy vamos a hablar de los rodillos, básicamente para esmalte sintético, para pintar madera, para pintar una reja, metal, y ahora en particular que estamos frente a las rejas, permanentemente se hace un problema el usuario que va a pintar rejas porque piensa en el pincel que no trabaja bien, que se le abren las cerdas y demás. No, no le tenga miedo al uso de un rodillo, es la herramienta adecuada. ¿Por qué? Porque se amolda siempre al lomo de la reja y si es una ventana, puedo pasarlo del lado de adentro y ahora lo vamos a ver prácticamente. Primero vamos a ver conceptualmente los tipos de rodillos que hay. Tenemos rodillos de poliéster, esponja, como una esponja de baño, eso es el poliéster, que puede ser forrado o sin forrar. Y las tres alternativas que vienen son en 5, 8 y 10 centímetros de ancho. Internacionalmente, en todos lados va a encontrar estas tres medidas. El rodillo pequeño, el mediano y el grande. En ambos casos, como acabo de decir, puede ser forrado o sin forrar. El primer plano nos va a permitir ver la diferencia. ¿En qué radica la conveniencia de que sea forrado o sin forrar? No es tanta. Simplemente que si yo voy a estar usando una pintura un poco agresiva o quiero limpiarlo con un thinner, entonces el forro me va a permitir mantenerlo más armado, mientras que al poliéster lo va a atacar. Pero eso también lo rompemos en un segundo. No necesita mantenerlo ni en aguarrás ni en thinner entre una mano y la otra. Lo guardamos en un tacho con agua, simplemente agua de la canilla. ¿Por qué? Porque el agua y el aceite no se mezclan. Entonces el agua va a impedir que se me seque el esmalte sintético ni tampoco va a penetrar sus fibras. Al día siguiente lo seco con papel de cocina, doy la segunda mano y como es algo económico va a quedar tan destruido que no vale la pena gastar un diluyente y mucho menos si es un thinner que es mucho más caro. Es preferible desecharlo, no junto mugre ni guardo trastos viejos. Cuando voy a pintar de vuelta, repetimos la operación y de esa forma hemos tirado abajo un mito. Lo que le resulte más cómodo, forrado o sin forrar. Obviamente que el que viene sin forrar es un poco más económico que el que viene forrado. Ahora vamos a ver otro tipo de rodillo que son los de pelo corto o para epoxi. Fíjense que también repetimos la escala de 5, 8 y 10 centímetros. ¿Qué es el rodillo de epoxi? Un rodillo que tiene lana sintética, pelo corto y acá sí, precisamente se lo conoce como rodillo epoxi porque las pinturas de epoxi son mucho más fuertes. Entonces al poliéster me lo puede arruinar, mientras que esto va a aguantar mucho más y sobre todo si tengo que lavarlo con thinner, acá me hace falta eso y que no me lo arruine. Pelo corto. Acá tengo un pequeño caño para ver en prácticamente lo que les comentaba. Voy a pintar un caño redondo y el pincel siempre se abre al medio y tengo que andar retocando y me queda chorreado y demás hierbas. No, un rodillo me permite trabajar siempre sobre el lomo, entonces no tengo problema. Y si tengo que pintar del otro lado de una reja en ventana, simplemente lo paso hacia adentro, un giro de 45 grados y me quedó perfectamente pintado el caño y dejo un pincel de pelo corto, cortito, para los retoques de los rincones. Ese es todo el misterio. Entonces, pinte con lo que resulte más cómodo. El rodillo es excelente. ¿Le tiene miedo?
déjelo de lado. Tenga confianza, lo va a poder usar con seguridad porque es muy sencillo. Cualquier duda, pregúntele a su ferretero de confianza. Gracias. En un ícono del programa se ha convertido ya el espacio típico, clásico del Museo de la Herramienta. Para conocer cuáles son las nuevas piezas que se han incorporado en esta semana, primero veamos cuáles son las empresas que lo... Puño, lo estamos viendo ahí en pantalla, es una pieza que tiene más de 60 años, marca Krutt, de 6 milímetros, de industria nacional y fue fabricado en el año 1952. Vemos ahora un compañero de algo que veíamos la semana pasada, otro flexómetro, otra cinta métrica de marca Chesterman del año 1900, es de origen inglés, pero tiene una particularidad, esta cinta es de tela de 20 metros y Rabone Chesterman Limitada fue la empresa que luego dio origen a la compañía que hoy conocemos como Stanley. Y finalmente, este nivel de hierro, marca Barbero, del año 1970, de 30 centímetros de extensión, una pieza de origen nacional. Estas fueron las herramientas que se incorporaron en los últimos días al Museo Itinerante de la Herramienta, que fue auspiciado por estas empresas. Y de herramientas con historia a herramientas que van a hacer historia. Y en este caso a las nuevas líneas incorporadas por Nexo Mar del Plata. Visitamos a Daniel Dominé y nos presentó los nuevos productos de importación que se suman a su portfolio. Veamos qué nos cuenta Daniel. Bueno, Matías, mira, nosotros siempre, vos sabés que estamos muy abocados a buscar cosas de calidad. Bueno, en este caso hemos incorporado un grupo de herramientas que se va a ir ampliando la variedad. Son herramientas de las que en todos los hogares deberíamos tener al menos, que son las que necesitamos para hacer las tareas de todos los días, ¿no? Así que estamos con una herramienta de marca Inco. Es una marca que no es tan conocida en el mercado, pero de hecho nosotros la estamos ofreciendo a nuestros ferreteros y ellos de hecho a sus clientes, y hasta ahora están dando muy buen resultado. Tienen una muy buena relación precio-calidad. ¿Qué origen son? El origen es chino. Como vos sabés también seguramente, tenemos muchas herramientas que vienen de China, muchos productos que vienen de China, pero también hay una gran selección en la calidad. O sea, dentro de lo que viene de China, que a veces estuvo mal visto en algún momento porque no había cosas de tanta calidad, hoy día es diferente. Las empresas exigen o tienen estándares de calidad que China los tiene que cumplir. Y ellos tienen un precio muy accesible y te entregan la calidad que vos pedís. Así que nosotros confiamos en que estas herramientas tienen muy buena calidad y que van a dar muy buen resultado. Mencionabas que hay piezas que no pueden faltar en un hogar. ¿Cuáles son? Bueno, las que no pueden faltar en un hogar, obviamente, por lo menos así yo lo tengo en mi casa, que no soy un gran profesional ni de ponerme a trabajar en casa, pero una pinza, un destornillador, un martillo, un buscapolo, si tenés que hacer alguna reparación eléctrica, siempre es conveniente asegurarse con un buscapolo, un alicate. Esas son las cosas que tenemos aquí para mostrar también y que comúnmente no deberían faltar en un hogar, ¿no? Después uno por ahí puede tener una caja de herramientas e ir agregando las piezas de acuerdo a la conveniencia. Son herramientas que tienen un lindo diseño, llamativo, atractivo y se las ve sólidas. Es así y están, digamos, de alguna manera orientadas a un mercado, te diría, profesional industrial. Una ama de casa o un señor en su casa puede tener esto también, mucho mejor. También vas a encontrar de menor calidad, pero estas están orientadas de la media para arriba en calidad. Así que pueden ser usados tanto en un taller y resistir las exigencias de un taller, como también en una casa particular. Por supuesto que esto se está introduciendo en el mercado, pero ¿qué receptividad tiene ya de parte del ferretero? Bueno, el ferretero cuando ve la presentación y ve la calidad, que se entiende la calidad, se ve la calidad, aunque lógicamente pasan por pruebas después las herramientas que pueden tener algún problema. Hasta ahora no lo hemos tenido y por presentación y calidad el ferretero las está eligiendo. Tiene muchas marcas para elegir en el mercado. Algunas muy famosas, otras no tanto, pero algunas también muy caras, muy costosas. Y entonces para llegar al público general se hace más difícil.
Hoy día sabes que no todos tenemos para gastar en una cantidad de herramientas. En muchas cosas no podemos gastar lo que desearíamos, pero especialmente en una herramienta, cuando vas a comprar, no son valores bajos, entonces podés ir seleccionando y a lo mejor con una menor erogación te podés quedar con una herramienta de calidad. Esa erogación menor, que no pierde relación con la calidad del producto, sí, ¿la hace competir con marcas de primera línea hoy conocidas? Sí, totalmente, totalmente. No las voy a nombrar, obviamente, pero sé que muchos de los ferreteros que tratamos nosotros, tenemos muchos clientes, están dejando de comprar alguna marca y eligiendo esta, por varias razones. A veces las otras marcas también te envían mercadería desde Buenos Aires o de otros lugares, tienen un costo de flete, es más difícil hacerse de ellas, a veces no te cumplen con los envíos, vos por ahí pedís 20 ítems y te llegan 10. Aquí nosotros, que jugamos más de locales en Mar del Plata, aunque llegamos a una amplia zona y cualquiera de la zona nos puede pedir también indicaciones, nosotros tenemos la garantía de que tenemos en nuestros depósitos los stocks. Entonces respondemos en 24 horas o menos o un poquito más, pero siempre respondemos rápidamente, ¿no? La gente se asegura que lo que está comprando y pidiendo en muy pocas horas sabe si está, si se lo van a entregar o no, en fin, eso es parte del servicio que tiene Nexo Mar del Plata siempre. Son productos importados. La expectativa es que perduren el ingreso al país para poder hacer un desarrollo de marca y sostenerlo en el mercado. Por lo que yo hablo con los importadores, nosotros no somos los importadores, es otra gente la que se dedica a esto, ellos están confiados en que sea así. O sea, hoy circunstancialmente tenemos un dólar más planchado, no sabemos qué es lo que va a pasar o no, pero de hecho siguen entrando herramientas de afuera y esperamos tener una continuidad. No sé si con el dólar o no, pero bueno, de hecho, si sube el dólar van a subir todas las herramientas, entonces nosotros siempre estaremos ubicados dentro de un rango de precios muy razonable. Duracril, disfruta de tu hogar. Ferretería Destreza es el lugar donde está lo que necesitas. Ferretería, pinturería, electricidad, sanitarios, herrajes, máquinas, bulonería. Cálida atención, amplio surtido y stock. Todas las marcas, ofertas exclusivas. Ferretería Destreza, Tejedor 2002, esquina Alice. Herramientas Argentec, herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec, adquiéralas en su ferretería de confianza. En el inicio del programa te anticipamos que ya se está trabajando de cara al Encuentro Ferretero versión 2019. El año pasado, más de 40 empresas estuvieron exponiendo aquí en nuestra ciudad novedades y uniendo la cadena de valor, porque de eso se trata: fabricantes, importadores, mayoristas, distribuidores, comerciantes, que son justamente quienes llegan al canal definitivo de ventas, al consumidor final, todos de alguna manera mancomunada, encontrándose en un espacio y conociendo las novedades del momento. Esto va a estar sucediendo nuevamente en nuestra ciudad los días 9 y 10 de mayo. 9 y 10 de mayo, segunda edición del Encuentro Ferretero Mar del Plata, organizado por Cafamar y por la Federación, la Unión de Federaciones de Ferreterías y Afines de la Provincia de Buenos Aires. No te lo podés perder. Si sos empresa, si sos distribuidor, si sos mayorista, ya vas a estar recibiendo también la propuesta para que estés acompañando al sector en una nueva chance, una nueva oportunidad de compartir el Encuentro Ferretero 2019.
Y para conocer más justamente acerca de los preparativos de esta nueva edición del Encuentro Ferretero, conversamos con el secretario de Cafamar, con Gustavo Ares, y esto fue lo que nos anticipó. Exacto, lo tenemos programado para jueves 9 y viernes 10 de mayo. Va a ser la segunda edición del Encuentro Ferretero, que es el evento que esperan distribuidores y fabricantes para mostrar todas sus líneas de productos a, bueno, tanto al profesional, público en general, ferreteros y mayoristas y minoristas. ¿Con qué se va a encontrar la gente que vaya al lugar? Se va a encontrar con una exhibición amplia de herramientas nacionales, herramientas importadas, los distribuidores, los representantes de las marcas de acá locales y, bueno, un lugar de encuentro ameno donde vamos a poder compartir dos jornadas conjuntamente con nuestros colegas, contarnos las vivencias y también asesorarnos con los nuevos productos y promociones de productos que van a estar vigentes en esa fecha. ¿A quién está dirigido este encuentro? Como ya te dije, a profesionales, dirigido a público en general y obviamente a toda la cadena de valor ferretera, distribuidores, fabricantes, mayoristas y ferreteros minoristas. ¿Qué es lo que se ha aprendido de la experiencia del año pasado? ¿Qué es lo que se puede repetir y qué es lo que hay que optimizar? Bueno, en realidad prácticamente hay que repetir todo. Realmente hubo muy, muy pocos detalles que tengamos que tener en cuenta para que este año tengamos que corregir o mejorar. O sea, realmente es hacer lo mismo. Hemos tenido una respuesta muy, muy buena de parte de toda la gente que nos visitó, como así también de los expositores, que inclusive ya están todos deseosos de repetir. O sea que evidentemente se han hecho las cosas muy bien y creo que vamos a ir por el mismo sendero. El profesional que también usa las herramientas, como por ejemplo aquella persona que trabaja en distintos rubros y puede aplicar justamente sus conocimientos, ¿también está invitado a participar? Sí, va a estar invitado a participar para que, bueno, conozca las nuevas herramientas, las nuevas propuestas que hay, las nuevas tecnologías, para que obviamente después las pidan en su ferretería de confianza, su ferretería del barrio, y bueno, llega así a manos del consumidor que tiene que utilizarlas. El año pasado ya se vio presencia de productos importados. ¿Este año también va a existir esa presencia fuerte de productos importados en la muestra? Bueno, sí. Nuestra voluntad es que darle la mayor espacio, o sea, a la fabricación de productos nacionales, o sea, promover los productos nacionales. Pero sabemos muy bien que hay mucha línea de productos que acá no se fabrican y, bueno, hay que promoverlos también porque son las herramientas que necesitamos a diario para trabajar. Llegamos al final de esta edición 193 de Código Ferretero TV. Obviamente que a lo largo de la semana estamos en comunicación en nuestras redes sociales, en Facebook. Buscá nuestra fanpage Código Ferretero TV, participá de los concursos y enterate al instante de todo lo que pasa en el sector. También tenemos nuestro canal de YouTube, Código Ferretero TV, al que te podés suscribir y mirar el programa de manera completa, como así también los mejores momentos de todo el ciclo. Y obviamente, si tenés algo que contarnos, lanzamientos de producto, qué pasa en el sector, en tu empresa, en tu comercio, escribinos. Envíanos un email a info@codigoferreterotv.com.ar. Esto ha sido todo por hoy. Disfrutamos muchísimo de traerte estos contenidos. Si a vos te pareció que estuvo bien, si te gustó, si disfrutaste igual que nosotros, te propongo que nos encontremos nuevamente dentro de 7 días acá, en tu canal de cable. Chau, hasta la semana que viene.